Bienvenidos, queridos amigos, y bueno, estamos aquí en un nuevo video para el canal. Y bueno, esta vez estamos aquí en Factions. Y bueno, vamos a ver si se mueve Lila. ¿What? ¿Ya se movió? Vale, vamos a estar aquí PvPando. Estamos en guerra de Factions. Y bueno, no veo que nadie se mueva. Entonces, vamos a empezar a PvPar nosotros con Fire, a ver si alguien más se anima a venir a PvPear. Uy, what the fuck. Nos está ganando, ¿eh? Nos está ganando. Nos trajimos muy poquitas manzanas, ¿eh? A decir verdad. O sea, demasiado poquitas manzanas nos trajimos. Vale, vamos a venir para acá. Supongo que él también va a comer manzanita. Entonces, vamos, 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 vamos. A ver si no empiezan a con sus traps, ¿eh? O sea, a mí me gusta venir y pvpear así limpiamente, ¿no? Por allá están los compañeritos. Vale, no lo veo. Ya tiene mucho, mucho, pero mucho que no pvpeo nada, absolutamente nada, ¿eh? O sea, nada más ayer entré a jugar un poquito en Minemen, creo que se llama el servidor. Algo así por el estilo se llamaba el servidor. Pero no he pvpeado desde hace mucho, o sea, ya tiene como un mes, yo creo que no he pvpeado. Vean, 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 ni estando quieta le doy. O sea, es que sí, la verdad, sí, ya perdí bastante de la práctica en cuestión de pvp. De por sí, uy, 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 uy. De por sí era manco, entonces así pues como que me volví un pelín más manco, ¿no? ¿Se puede todavía más? Sí, se puede todavía más. Entonces necesitamos volver a venir aquí a Factions a poder volver a ¿cómo se llama? A uy, 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 no, 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 come, 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 come. Vale, alcanzamos a comer. What the fuck, se nos Vale, vámonos para acá. Ahora sí, comemos. Y vale, no, a ver. A ver. Quiero que venga él solo. Pero no, porque estábamos en uno, ya me mata el internet. Bueno, estábamos ahí más o menos. No sé por qué no, o sea, no quieren pepear, o sea, vale. Aquí está Fire, vamos a ir tras él. O sea, si nada más vienen a las guerras a verse, pues no sé a qué vienen, ¿eh? O sea, no sé para qué entran al servidor nada más a estarse viendo, ¿eh? El chiste es venir y pvpear acá, guapo, todo chido. Pero, o sea, los veo que están ahí muy quietillos, observándose, mirándose. Están viendo qué hace el otro. Entonces, el chiste es ir y pelear, ¿no? O sea, sin tanta trap, sin tanto, tanto. Tanto de eso, o sea, nada más venir y pvpear ya. Con eso está bastante bien. Vean, ahí está quedando con poca vida. Fire. Poca vida, poca vida, poca vida, poca vida, poca vida. Vale, le queda poca vida. Tiene que retroceder para comer Notch. Vale, ya como que ya medio estamos agarrando un poquito más la práctica, ¿eh? Estamos agarrando la práctica. Vamos a comer manzanita. Nos viene encima Fire. El chiste es mantenernos un poquito del lado de Note, para que no nos trapeen, ¿eh? O sea, no sé si quieren trapear, pero si quieren trapear, el chiste es mantenerse así para que no tengan. ¡Uf! No, no, no. Nos quita bastante vida eso. Nos quitó mucha vida ahí. Vean, ahí. O sea, ahí deberían de estar ya ¡Uy! Lo dejamos a poco, ¿eh? O sea, ahí ya deberían de estar No, es que nos saca ventaja porque pues, él pvpea un poquito más que nosotros. Entonces sí nos está sacando ventaja el compañerito. Pero bueno, a ver. Vamos a ver, vamos a ver. No, es que venimos hipermancos, ¿eh? Venimos hiper mancos. Necesitamos practicar un poquito más de pvp. Vale, vamos a venir por acá. El chiste no. Uf, es que no. Vale, ya. Aquí ya nos dio esto. Quiero ponerme esto. Y ahora sí. No, es que. Nos. Vale, me voy a meter aquí porque ya me estoy quedando sin armadura. Me estoy viendo bastante mal.
al hacer esto, pero ya me estaba quedando con poca armadura. Entonces, ¿quién sigue pulpeando? Uf. Vale, vamos a ver. Les digo que ya tiene mucho, mucho que no PvP, ¿eh? O sea, es que realmente tiene como un mes que no hago PvP. Entonces sí, sí me está... vale, lo matamos, lo matamos, lo matamos, lo matamos. Lo vamos a matar por lag, pero lo vamos a matar. Vale, pudimos matarnos al Fire. Ese estuvo bastante bien. Lo pudimos matar. Y bueno, vamos a venirnos para acá para. para guardar. La verdad, no lo hubiera querido matar así, pero así, murió así. Vamos a irnos. Los 4 segundos que tenemos que esperar para ir al spawn. Ir al spawn, vamos a nuestra PH. Murió muy lamentablemente el compañerito Fire. La verdad me estaba matando él, o sea, me estaba recteando. O sea, vean cuánto traía el tipo en su inventario, ¿eh? O sea, traía mucho, 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 mucho. Y bueno, vamos a dejar esta, nos ponemos esta. Vale, tenemos vamos a ponernos este casco aquí, este otro casco acá. Una pechera buena aquí. Vamos a bajar. Una pechera por acá. Bueno, otra por acá. Cambiamos este pantalón y nos vamos a ir con lo mismo que traíamos, ¿eh? O sea, vamos a tratar de ir con los mismos 4 sets que traíamos. A ver, bajamos estas. Estas las cambiamos. Y bueno, ahora sí, ya vamos a guardar. 1, 2, 3. Vale, le pudimos quitar 3 sets al compañerito Fire. Estuvo bastante. Bueno, de hecho... Podrían ser casi 4, pero no trae un casco. Entonces, 1, 2, 3, 4. Sí, de hecho serían 4 sets, pero no trae un casco. Y traía algunas que otras, una que otra botella de más y pechera. Pero bueno, nos llevamos 3 sets de eso. Vamos a mi home. Que ahí tengo pociones. Y. Bueno, de hecho todavía hasta él tenía más más notch que yo, porque supongo que había más, pero ya no las pude agarrar, las ha de haber agarrado a alguien más, pero bueno, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Con 10 está bien. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, aquí son 3 y 3 son 6, 7, 8, 9, 10. Y ya con eso, ¿no? Vamos a home. Home Note. Ah, es que es F Home. F Home Note. Y bueno, vamos a regresar. Vamos a hacer un pequeño corte en lo que regresamos a la Home de Note. Y bueno, vamos a ver qué hay por allá. Bueno, ya estamos aquí de regreso. Y bueno, vamos a comernos una manzanita por ahí. Hasta ahorita me acabo de dar cuenta que tienen faros con fuerza y velocidad. Entonces, no es necesario prácticamente traerte esto, ¿no? Vamos a ver quién está aquí, FK. Vale, este tipo va... está FK. Vale. Vamos a intentar matarlo al tipo. No sé si PvP bien o PvP mal, pero nadie se debe, o sea, se verá mal que llegue yo y le pegue así estando FK, pero en Factions no te tienes por qué quedar FK, o sea, ¿quién se queda FK en Factions, eh? ¿Quién se queda FK en Factions? A ver. Vamos a ver. ¿Dónde el tipo? ¿Quién se queda FK en Factions? ¿Eh? ¿Quién se queda FK en Factions? Vamos, vamos para acá, vamos para acá, vamos para acá. Vamos para acá, a ver. O sea, nadie, no te debes de quedar AFK en Factions, ¿eh? O sea. Vamos para acá. No quiero que me trapen. No quiero que me trapen. Porque uy. Vale, nos comemos manzanita y como les digo, o sea, hasta ahorita me estoy dando cuenta de que tenían, o sea, ya había visto los faros, pero pensé que nada más tenían regeneración, salto y esas cosas, pero hasta ahorita estoy viendo que tienen lo que es oh, what the fuck, el tipo pega bien, pega bien, pega bien, pega bien. Pega bien el tipo. Hasta ahorita estoy viendo que tienen lo que son cosas como velocidad y fuerza. Entonces, sí. No había visto eso. Pero ya me acabo de percatar de eso, ¿no? Entonces vamos a intentar aquí
golpearle a este compañero, porque, vean, o sea, hay unos que están ahí quietos y así, y el chiste sería entrar todos, ¿no? O sea, los de una y los de otra fac. No, no, nada más que estén ahí mirando, porque, uff, le sacamos algo, no mucha, pero sí. Vale. Y se va para adentro el tipo, sí, exacto. Este tipo va, vamos a darle a este tipo. Ah, vale, están pvpeando uno versus uno. Bueno, vamos a dejarlo. Y vamos a ver si el tipo este quiere salir. ¿Quiere salir? Puedes hacer un top parcela. Vale, ahorita si no, si ven que no les contesto, pues es porque estoy haciendo pvp. Entonces, vale, ¿este tipo quién es? Uy, what the fuck, vio un tipo por aquí. Flocks. Vale, vamos a venirnos sobre agresivo. A ver si le podemos dar PvP a este tipo. Bueno, a ver, vamos bien, vamos bien. Entonces, eso de que no tengas que estarte tomando las pots está muy bien, o sea, está muy bien, la verdad, estuvo bastante, bastante bueno eso por parte de ambos, porque supongo que ambos pusieron faritos. Y la verdad, eso estaba muy bien por parte de ambos que pusieron los faritos para ya no gastar pots, ¿no? Está muy, muy bien. Vale, vamos a ver aquí. Estamos igualadillos, igualadillos. Sí, con este estoy más igualado que con Fire. Fire, de plano estaba muy, bueno, o sea, me saca bastante ventaja, ¿eh? Este sí, igual me está sacando ventaja. No tanta, pero sí es cierto que me está sacando. Está sacando ventaja. Igual está lagueado, ¿eh? Igual está lagueado o lagueada. Pero, pero, aún así me saca algo de ventaja. Algo no, me saca mucha ventaja, ¿no? Vale, ya se le está acabando su efecto de su. What the fuck? Vale. Se me olvidó. Se me olvidó revisar el efecto de la. De la. Vale, ¿quién es aquí? ¿Quién está pegando? ¿Quién está pegando? ¿Quién está pegando? Vale. Lila como que no respeta así mucho. El 1v1. El 1v1 como que no lo respetó mucho. Vale, vamos a comernos una noche. Vamos a meternos tantito aquí. Es que necesito bajar esto. Vale, ya. Ya vamos a salir. Nada más necesitaba comerme una noche. Y ahora sí, ya, vale. Ahora sí vamos a por ella. Ya, no, nunca me fijé, ¿eh? Nunca me fijé del hecho de que ya no traía casco. O sea, se me pasó por completo, ¿eh? O sea, se me fue por completo. Ahorita deben de venir más OP ellos que yo. Por el hecho de que yo no traigo. Yo no traigo. ¿Cómo se llama? Yo nada más traigo 4 sets. Ellos deben de traer todo el inventario prácticamente lleno de sets. Por el hecho de que no tienen que gastar en pots. Yo como no sabía, yo traía pots y andaba ahí tomando y poteando y toda la cosa. What the fuck. Lila ha mejorado bastante, ¿eh? Lila ha mejorado bastante en su PvP. Eso es verdad. Ha mejorado bastante. Antes no PvPaba así. Antes sí, estaba a mi nivel. Y ahorita pues ya me supera. Y aparte de que me supera, me. ¡Qué asco, eh! ¡Qué asco! ¡Qué asco de personas, eh! ¡Qué asco! Estábamos en uno versus uno y llega el otro. ¡Qué asco de personas, eh! En serio. Y los otros que no van a ayudar. O sea, en vez de que vayan también a ayudar, se quedan aquí. Aquí. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Salimos o qué? Vale, Vale, nos comemos esta. Y bueno, ahora sí ya. Vale, el chiste es salir, vean, así, así, estas son las guerras guapas, las bonitas, las donde todo mundo está dándole a todos. Y vean, va y se mete. Ah, ¿qué? ¿Es en serio? ¿Es en serio que fue y se metió? O sea, cuando por fin pensé que dije, bueno, ya va a salir el tipo el Flox, a hacer PvP, se metió.
¿En serio? Bueno, aquí ya mínimo me dejaron con uno nada más. Uy, what the fuck, vale, soy maldito, soy maldito, soy manquito. Entonces, vámonos. Nos metemos aquí. Vale, agarramos a este agresivo. Ahorita supongo que va a venir su compañero Lerm o Larm, no sé cómo se pronuncia, Lanes. Vale. Y algo que ya me acabo de dar cuenta que quitaron es este. Es que no le doy ni quieto. O sea, es que no le doy ni quieto. Vale, nos ponemos un casquito y. Ya se me rompieron dos cascos, ¿es en serio? O sea, ya. Ah, qué tonto, qué tonto, qué tonto. A ver. Corsets, vale. Vale, ahora sí vamos a salir. No importa que se gasten, los reparamos y ya. Eso es todo. El chiste es venir aquí a pvpear, ¿no? El chiste es pvpear con los compañeritos estos. Es divertirnos, ¿no? De eso se trata, venir aquí a War Factions. Vale. Lo que sí es que me tengo que. Me tengo que. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Me tengo que. Vamos a comer manzanita. Ya no tiene manzanita agresivo, ¿no? Uf, sí, ya. Ya estaba ahí preparando la manzanita del tipo. Como les digo, me tengo que fijar más en la armadura, ¿eh? Porque ya se me rompieron dos cascos. He estado dos veces a punto, a nada de morir. Entonces, uf, ya tengo que. Uf. Vale. Casi morimos, ¿eh? Casi morimos. Se nos lagueó feísimo esta cosa, ¿eh? Se nos lagueó feísimo esta cosa. What the fuck con el lag que nos dio. No sé por qué pasó eso, pero vieron, estuvimos a medio cora de morir. A medio cora de morir. Vale, vamos a ver si al cuadrado reacciona. O se muere ahí AFK. Dale, 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 dale. Para acá, para acá. Vamos, 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 vamos. El chiste es, o sea, no es por qué se quedan FK en Faction, ¿sí? O sea, uy, me saca ventaja el compañero. Vámonos, vámonos. Huye, huye, huye. Vale, agresivo. Este compañerito, como que sí, no le importa que sean 2 versus 1, ¿eh? Yo sí los dejo, o sea, que sean 2 versus 1. Vale, digo, yo no los dejo que sean 2 versus 1. O sea, si yo veo que alguien más se está metiendo en mi PvP, pues lo dejo a él que PvP y ya me voy yo a buscar a otro compañero, ¿no? O sea, para eso no, pero como que este no respeta, ¿no? O sea, como que este no le interesa. O sea, sí, no importa, o sea, son 2 versus 1 y ya. Bueno, pues qué puede pasar, qué puede pasar, ¿no? Pero yo así no me gusta andar metiéndome así en hacerle 2 versus 1 a alguien o así. Porque uy, y todavía pone, ni aún así. Vale, como que aparte de mejorar en el PvP, o sea, como que cuando mejoran en el PvP, como que se vuelven más tóxicos, ¿no? O sea, vean, vean a Lila, vean, vean, vean a Lila, vean a Lila, vean. Toda tóxica, toda tóxica, toda tóxica la chica esta, ¿eh? O sea. Vean, vean, vean. Digo, o sea, toda tóxica, dice fuera Flow. Se vuelven tóxicos, ¿eh? Se vuelven muy, muy tóxicos. Yo por eso prefiero seguir siendo manquito, pero bonito y amigable, ¿no? O sea, no me gusta ser tóxico, ¿eh? Y no me gustaría llegar a ser llegar a ser tóxico porque. ¿Cómo son esos compañeros que ya porque saben más PvP ya se vuelven bien tóxicos? De mira, te gana así, te gana así, o sea. La humildad, compañeros, la humildad. Ustedes también fueron mancos, ¿eh? Y, o sea, tengo video de donde le gané a Lila y no le dije, ah, mira. Entonces, what the fuck con su lag. Vean, vean, a ver, ahí le voy a presumir mis 20 megas de internet a Lila y le voy a decir, mira, mira, ni así. Uf, vámonos. ¡Ah, morí! ¡Qué asco! Vean, lo que les digo, no me fijo de mi. No me fijo de mi casco, o sea, no me fijé de mi armadura. Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí porque ya se hizo bastante largo el video.